Y ahora vamos con el ingeniero Diego Matute, quien está al frente del registro civil aquí en Chimborazo. Quisiéramos conocer en el tema de la cedulación. Entendemos que hay mayor demanda por la situación de que se ha vencido el proceso electoral. Bueno, primeramente un gusto poder saludar a la ciudadanía riobambeña a través de este medio, a nuestra querida provincia de Chimborazo que nos escucha y nos lee también. Y decirles que gratamente el registro civil viene trabajando justamente para brindar un servicio de calidad y calidez. El tema de cedulación hoy por hoy se lo está manejando a través de los agendamientos en cuanto a nuestra página de internet, la misma que da el servicio para que la ciudadanía de manera organizada pueda agendar un turno y pueda recibir el servicio que nos caracteriza. Hoy por hoy, Registro Civil también se acopla a la nueva normalidad en cuanto a lo que tiene que ver las disposiciones del COE provincial y el COE nacional, especialmente en las salas de espera, en los aforos que podemos tener, y eso nos ayuda específicamente los turnos que la ciudadanía genera para poder recibir hoy por hoy un servicio. Esto es lo que se vive en la realidad. Yo también me permito felicitar a la ciudadanía riobambeña, puesto que muy cultamente ha aceptado de que estas son las nuevas normativas, de que hoy por hoy ser buenos custodios de la cédula es imperante, que la debemos cuidar, que nuestro documento de identificación tiene que ser custodiado de la mejor manera, para evitarnos justamente este nuevo trámite, que sí, que hoy por hoy es justamente la que nos permite tener el cuidado del primer bien que nos ha entregado la vida. Eso es la salud, de tal manera que debemos precautelar la salud, no solo del usuario externo, pero también del funcionario público que gentilmente lo recibe. Hay personas, hay ciudadanos que a pesar de tener este proceso de agendamiento, sin embargo, sabe la hora y el día. Se ve, digamos, que pone o incolumna en la parte exterior del edificio, ¿no? Sí, realmente eso es un tema, un paradigma cultural que debemos ir rompiendo. Muchas de las veces la ciudadanía tiene un turno para las 10 de la mañana y quiere hacer el trámite lo antes posible y nos visita desde las 8 de la mañana y por ende se va a topar con que los usuarios de las 8 ya están dentro de la institución y van a ser los primeros en ser atendidos, puesto que para eso se está organizando un agendamiento y una organización en cuanto a la atención. Pedirles la paciencia respectiva, romper un poquito ese miedo de que tengo que estar una hora o media hora antes para que me puedan atender, no es así. Los turnos están atendidos de manera normal, se está tratando de que ya también los procesos se empiecen a regularizar, que la demanda empiece un poquito a declinar y de cierta manera nosotros también poder coadyuvar para que la organización de la atención pueda darse de manera oportuna.